llegó a nuestra tierra en los 70. Nos recordaba a Hiroshima y Nagasaki. Nos movilizamos para detener las centrales cercanas, entre ellas Lemoniz, y conocimos a quienes en otras partes del mundo se implicaron en la desmilitarización y desnuclearización del planeta. Gladys Delestal dio su vida por ello, llevando en su corazón